Hoy vamos a recorrer la Argentina en busca de paisajes y autos. En esta recorrida llegamos a Río Grande. El Gran Premio de la Hermandad, también conocido como Carrera de la Hermandad Argentino-Chilena, es una competencia automovilística que se desarrolla anualmente en la Isla Grande de Tierra del Fuego, cada mes de agosto, con la participación de pilotos de Chile y Argentina. Une la localidad chilena de Porvenir con la localidad argentina de Río Grande. A través del tiempo, se transformó en la competencia deportiva de mayor trascendencia en Tierra del Fuego. Se ha realizado ininterrumpidamente desde 1974, aún durante el conflicto del Beagle, que enemistó a ambos países en 1978. Autos y Lugares hoy se encuentra en el Senado de la Nación con el señor Roberto de Amuchastegui, presidente de Automóvil Club de Río Grande. Gracias, Roberto, por acompañar en esta nueva, en el 45 aniversario de la edición del Gran Premio. Bueno, José, realmente para nosotros es un gusto que el Garage siempre está acompañando nuestro evento, así que, y una vez más, hoy desde el lanzamiento en el Senado de la Nación, un lugar tan importante y simbólico que nuestra carrera, la carrera de los Fueguinos, esté acá presente. ¿Qué significa para ustedes esto? Es muy importante. Nosotros siempre decimos que nuestra carrera es única en el mundo. Es el único caso en el mundo que se da, que hacen una carrera dos países y con las fronteras abiertas. Una carrera que tiene 45 años de historia, que tiene una importancia muy grande en la sociedad, porque es algo que nos identifica, no solo en el deporte, sino también social y culturalmente. Así que es muy importante que la carrera trascienda y hoy estemos acá en este lugar. Bueno, ¿cuál es el mensaje para aquel que esté viendo el programa? Y bueno, ¿y cuál es la invitación? La invitación es que van a ver un evento deportivo, uno de los más importantes que hay en América del Sur, después del Dakar, es el más importante que hay, por la cantidad de pilotos, la tecnología, los autos, y porque se corre en un lugar de extremo, de clima extremo, que es nuestra Tierra del Fuego, y que primero tienen que ver lo que es la parte deportiva, y segundo tienen que venir a Tierra del Fuego a conocerla y a disfrutarla. Autos y Lugares se encuentra con Horacio Sender, un referente de la carrera de la Hermandad. Bueno, gracias, Horacio, por ahí venir al lanzamiento del Automóvil Club de Río Grande en este 45 aniversario. Sí, la verdad que es un evento muy importante para nosotros como piloto y como habitante de la Tierra del Fuego, porque esto se lanza a nivel nacional a través de Julio, que está en la Comisión de Deporte del Senado, y creo que es muy importante para todos que esta carrera siga viéndose y creciendo, a pesar de que ya tiene 45 años de antigüedad. ¿Qué significa, después de 45 años, hoy estar acá acompañando a los amigos? Bueno, fue una emoción muy grande para mí, si bien yo soy medio de moco fácil, como se dice, pero bueno, es algo muy lindo la carrera, el que la corre y que la sintió. A mí me tocó ganarla en dos oportunidades y eso también nos dio la posibilidad de disfrutarla más que otros, ¿no? Pero al margen de eso, creo que lo más importante de todo esto es cómo se siente la carrera. Es una carrera que lleva a la familia, que lleva a los amigos, que lleva a los talleres, a la ruta, y que son dos o tres días de carrera y que todos estamos unidos en solo llegar y dar la vuelta. Autos y Lugares se encuentra con Luis Sejovic, hijo del primer ganador del Gran Premio de la Hermandad. Luis, para nosotros estar acá acompañando a ustedes al lanzamiento de este 45 aniversario de la carrera de la Hermandad es un honor y un orgullo que nos hayan invitado. No solo para ustedes, también para nosotros y este grupo de pilotos que hoy se acercó hasta acá, hasta el Senado. Realmente tuvimos toda la posibilidad de ver hace un ratito lo emotivo que se tornó en determinados momentos este lanzamiento. Así que desde mi lugar y un poquito hablando por estos 208 inscriptos que ha tenido esta edición, es decirles gracias a Julio Catalán, que nos haya abierto la puerta del Senado para presentar nuestra carrera, algo que llevamos tan arraigado los fueguinos. Y al Automóvil Club de Río Grande, por supuesto, por la gestión, por habernos traído hasta aquí, hasta el Senado, a representar a todos los pilotos, realmente a todos los pilotos, tanto los de Río Grande, Ushuaia, Tolhuin, Porvenir, Punta Arenas, que son los que hacen tan importante y tan grandiosa esta carrera.
Autos y Lugares se encuentra con Jorge Finocchio, un referente de la hermandad y el que más carreras ha ganado, ¿no es cierto, Jorge? Sí, hemos ganado 8 carreras, 8 hermandades. Y bueno, la suerte nos tocó. ¿A qué se debe esa pasión? Bueno, es una carrera muy tradicional. Bueno, ahora vos habrás visto hoy que se dedica a Nicolás Tinasengo y que fue uno de los primeros ganadores del Gran Premio. Y bueno, y eso generó toda una pasión y cada vez se ha hecho más fuerte, ¿no? Toda la juventud tuerca, tanto de la zona chilena por venir, Punta Arenas, Natales, como de la zona de Río Grande y de Ushuaia, los pibes son muy fierreros. Así que bueno, gracias a Dios ha crecido mucho, ¿no? Restaurante Leimi. Roticería, restaurante, parrilla, salón de eventos, servicio de lunch, comidas para llevar, comidas caseras, viandas. 25 de mayo 1335, Río Grande, Tierra del Fuego. Teléfono 2964-421-683. segovia99@hotmail.com. Facebook Restaurant Leimi. Nava Potenciación. Nava Racing Store. Finocchio 2230. 02964-600-871. El pasado 17 de agosto comenzó la 45ª edición del Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena. El primero en llegar a la meta y quedarse con la primera ubicación de la general fue el piloto magallánico Cristóbal Masle, adjudicándose con ello la versión 2018 después de 5 años de que un piloto chileno no alzara los brazos como el ganador de la prueba. El vencedor del Gran Premio de la Hermandad tuvo a su lado como navegante a Cristian Asensio. A solo 13 segundos de diferencia llegó en el segundo lugar Orlov Fito Dubroc, mientras que la tercera ubicación fue para el argentino Luciano Preto, ganador de la versión 2017. El tramo por venir, Río Grande, tuvo como ganador al piloto magallánico Jacob Masle y en la segunda ubicación se ubicó Cristóbal Masle. Más atrás, en el tercer lugar, Orlov Dubroc pisaba los talones. Durante la segunda jornada se recorrió el tramo Río Grande por venir, que se vio rápidamente alterada a eso de las 8 horas con el volcamiento de un camión del regimiento Caupolicán, lo que movilizó a toda una logística de personas, ambulancias y autoridades, obligando al retraso de la partida de la prueba y finalmente, ante la demora, se definió solo correr una etapa de 120 kilómetros entre Río Grande y el sector de Las Flores, San Sebastián. Go Car Escapes, tu auto nos encanta. Equipamiento 4x4, enganches, chapones, venta de lubricantes, gomería, escapes, venta de accesorios. El Alambrador 88, Río Grande, Tierra del Fuego. Teléfono 294-465-4000.
098 gocarservice@outlook.com. El Palacio de la Dirección, Avenida Sarmiento 980, San Rafael, Mendoza. Teléfono 0260-442-4604. Rectificaciones Rebolloso, España 650, San Rafael, Mendoza. Teléfono 02627-425-396. Este club se fundó hace unos 16 años atrás, de los cuales un grupo de gente, que todo jipero, en una de esas reuniones que se juntan en un asado, una salida al campo, decidieron hacer esta aventura, hacer de formar una comisión y hacer un pequeño club. De ahí fuimos andando y bueno, ya llevamos 16 años consecutivos y haciendo siempre con un fin solidario todos los eventos que hacemos. A través de eso disfrutamos mucho de lo que hacemos porque nos gusta tener el G. Y bueno, le dimos una forma de ir buscándole con algo solidario, divertirnos al mismo tiempo. O sea que hacemos es un doble juego que hacemos. Nos divertimos y a su vez hacemos el bien a diferentes instituciones. Bueno, esto tenemos acá parte de los vehículos que participamos, de la parte de los socios que estamos. No son todos en la totalidad, pero vamos a ir viendo diferentes vehículos porque ninguno son iguales, esa es la característica de tener un Jeep. Bueno, desde ya gracias a ustedes por venir a arrimarse hasta acá, hasta San Rafael y gastarse un tiempo en conocernos a nosotros y que a nosotros nos hace en realidad, nos hace muy bien. O sea que si hay alguien a quien agradecer es a ustedes porque nos están mostrando a nivel país y eso a nosotros nos favorece un montón, nos gusta por el fin que tenemos nosotros. Y desde ya a toda la comisión directiva y a todos los participantes que cada evento cuando hacemos algo nos acompañan y al pueblo de San Rafael porque muchas veces pedimos colaboraciones y siempre están con las puertas abiertas hacia nosotros. Bueno, mi nombre es Víctor Fernández, soy el presidente del Club ICA San Rafael y bueno, acá les voy a presentar mi vehículo, el Patito Feo, como ustedes ven ahí, mis hijas lo bautizaron así, es un G simple, modelo 58, tiene un motor diésel, Isuzu, y anda por todas las partes que uno quiera andar. Y bueno, un saludo a todos los muchachos de Club ICA. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Roldán. Bueno, estoy presentando la máquina mía, un Jeep Willys del 43. Tiene alguna preparación extra. Y bueno, nada más un saludo grande a todo el club y a toda la familia. Soy Darío Pedrosa junto a mi hijo Gastón, estamos presentando nuestra estanciera que es un ICA modelo 57, restaurada, le hemos cambiado la motorización y bueno, nada, la disfrutamos en familia que es uno de los objetivos. Quería aprovechar el espacio para que se comuniquen en nuestra página de Facebook de Club ICA San Rafael, que en el mes de octubre tenemos un evento importante que se realiza todos los años, este es el año número 15 que estamos haciendo un evento, así que bueno, invitarlos a todos y agradecer a Club ICA que nos da la posibilidad de poder disfrutar de estos vehículos. Muchas gracias. Carlos Neirud, mi hijo Tomás y Franco que está ahí al lado. Bueno, estamos presentando un Jeep ICA del año 57, reformado para travesías de campo, el cual disfrutamos siempre en familia. Pertenecemos al Club ICA y bueno, los esperamos todos los años, en el mes de octubre. Comuníquense con nuestras páginas para estar al tanto de un evento que hacemos bastante importante. Muchas gracias. Mi nombre es José Luis Guirado, tengo una Jeep que la apodan en el Club La Bestia. Y bueno, la tenemos para compartir en familia, disfrutar, conocer los lugares bellos que tenemos en San Rafael, que en otros vehículos no podemos acceder y bueno, para eso la tenemos, para disfrutar. Bueno, mi nombre es Vicente Zaguirre, tenemos un Mitsubishi Montero, modelo 99. Con este somos los únicos representantes de San Rafael del Canao. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos apoya y que apoya al Club ICA San Rafael. Bueno, yo conocí a mi señora, que era de acá de San Rafael, y vine dos o tres veces a visitarla, porque en aquellos tiempos no era lo mismo que ahora.
que tomás un avión en Buenos Aires, una hora estás acá. En aquellos tiempos había que navegar como 20, 25 horas. Y me gustó muchísimo San Rafael, pero de cualquier manera tenía mi negocio allá, así que nos casamos y estuvimos 13 años en Necochea. Yo hacía muchas cosas allá con mecánica, aparte de la industria que teníamos. Y acá conocí un señor que se llamaba Oscar Batistón, un tipazo el hombre este. Y me enseñó el trabajo de tren delantero, la verdad que me enseñó y creo que muy bien. Y de ahí comenzamos y al poco tiempo nomás me asocié con él y al poco tiempo el señor estaba un poco cansado y me vendió su parte. Así que ahí empecé a trabajar solo. Bueno, los muchachos estaban en secundario, terminando el secundario. Terminaron y ahí venía la etapa si querían ir a estudiar o lo que fuere, ¿no es cierto? No, especialmente Arturo y Ricardo quisieron de inmediato incorporarse. Y verdaderamente fue una acertada porque trabajamos muy bien, muy en mucha armonía, mucho tiempo. Y será porque nosotros dimos todo lo que podíamos para San Rafael. Y también tenemos que recalcar que San Rafael, para nosotros, ha sido una bendición. San Rafael y la gente de San Rafael nos ha atendido muy bien. Siempre, en todos los aspectos y en todos los tiempos, nos tendió una mano. La verdad que nos sentimos muy bien incorporados a San Rafael. Hacer las cosas bien, bien, siempre bien. Y muy buena atención, muy, muy buena atención fue lo más importante que hemos tenido. Y luego, bueno, hemos sido tan bien recibidos como atendido a la gente. Nosotros somos una familia muy unida. No hay un fin de semana que no se junte la familia. Y ahora que ya los muchachos tienen su familia, siempre el domingo en casa es una fiesta. Si no somos 5, somos 7, somos 10, somos 15. Siempre. Es la vida nuestra. Yo el día que no vengo acá no me siento bien. Ahora que ya soy más o menos grandecito, no vengo a trabajar, aunque algunos trabajitos hago, pero poco. Pero el día que no vengo, me falta algo. Nuestro agradecimiento a la comunidad de San Rafael. Le debemos todos a ellos. Hemos puesto nuestro esfuerzo, trabajado bien, pero le debemos a la comunidad de San Rafael lo que tenemos hoy. Bueno, mi abuelo, Luis Rebolloso, inmigrante español, siendo muy joven, ya vino con el oficio de herrero y tornero de España. Los primeros trabajos que se hicieron de tornería y herrería en la región, le tocó a mi abuelo, precisamente. Inclusive, los roblones de los dos puentes de la isla los hizo el abuelo. Y bueno, los primeros trabajos de rectificación en partes de motores, de los primeros motores que habían ya en 1917, ya se habla de que mi abuelo intervino en esos motores, rectificando los cigüeñales, por ejemplo, en el torno, a través de un montaje. Mi papá nace en 1921 y de muy jovencito, muy chiquito, ya hacía trabajos de rectificación. Hay algunas fresas hechas por él, a mano, fresas para trabajar, por ejemplo, para hacer las estrías de los palieres. El ímpetu que tenían y las ganas de hacer cosas es increíble, ¿no? Nosotros ahora, con toda la tecnología que tenemos por ahí, flaqueamos un poco, ¿no? Nosotros hacemos, básicamente, nuestro oficio está apuntado al mecanizado. Hemos ido incorporando otro tipo de rubros, como el caso del armado de motores medianos y pesados, entregados armados y puestos en marcha, en muchos casos. Turboalimentadores, hacemos reparación y venta de turboalimentadores. Hemos incursionado muy bien, con muy buenos resultados, en el automovilismo deportivo. Mecanizamos motores para el turismo pista, por ejemplo. Podemos decir hoy día que estamos en muy buen nivel en ese sentido, con un gran trabajador que es Daniel Antolín, con sus chicos Matías y Gonzalo. Gonzalo está primero en el campeonato, turismo pista clase 3. Bueno, la verdad que llevamos muchos años haciendo automovilismo. Mi hijo corre, Lucas, hace lo que puede dentro de las posibilidades.
Y de muy chiquito ya él metía mano. El mecanizado que tenemos es muy bueno, la calidad en el trabajo. Tenemos máquinas de alta producción, máquinas de control numérico computarizado. Tenemos elementos que nos permiten hacer un trabajo de mecanizado de primer nivel. Luego la parte del armado, en donde tenemos una vasta experiencia en el armado de motores. Hemos logrado un resultado extraordinario en el armado y puesta en marcha. Ahora Cummins Argentina nos ha elegido como punto de venta y servicio oficial. Estamos en pleno proceso de capacitación y la adquisición de los elementos para armar nuestro taller de Cummins. Y otro de los puntos que tenemos muy fuerte es el turboalimentador. El turboalimentador es un elemento que muchísima gente viene a consultarnos de otros talleres, de otras rectificadoras y de diferentes lugares, y nos consultan con respecto a las fallas, y detectamos las fallas. Tenemos una vasta experiencia. Lucas está muy capacitado en los motores más nuevos. Y bueno, eso es una fortaleza muy importante porque resolvemos problemas con muy bajo costo para el cliente y evitamos pérdidas de tiempo, ¿no? Bien, tiene una carga histórica muy grande. Llevamos sobre la espalda la responsabilidad y el compromiso que tuvieron aquellos viejos, tanto mi abuelo como mi padre. Y tratar de que la próxima generación tenga las mismas virtudes, que le dé continuidad al rubro, que se perfeccione y, bueno, se vaya modificando con el tiempo. Una de las cosas que más me llama y me gusta es que estamos trabajando juntos aquí, la familia. Está Lucas, mi esposa, estamos yo y los muchachos que son parte de la familia. Tenemos un empleado que tiene más de 30 años con nosotros. Bueno, un saludo muy especial a todos los clientes que día tras día confían en nosotros, a los proveedores que también confían en nosotros en tiempos un poco difíciles en lo comercial, pero con muy buenos resultados y eso, la posibilidad de seguir trabajando en este rubro que es apasionante para nosotros. Esto de los fierros nos hace levantar todos los días con ganas de seguir haciendo cosas nuevas, a pesar de la situación económica que a veces nos manda un poquito para atrás, pero quisiéramos seguir innovando y seguir perfeccionándonos. Hasta acá llegamos con otra emisión de Autos y Lugares. Los esperamos la próxima semana para recorrer otra ciudad de la Argentina.